Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos. Hola, soy Andrés Riesnik y hoy junto con Lucas, profesor de Lengua y Literatura, y Ale, profesor de Geografía, nos preguntamos, ¿cuál es el español que se habla en nuestro país? En nuestro país hablamos castellano. Bueno, en nuestro país hablamos español, castellano, hablamos en argentino, se podría decir. La mayoría de las personas que vivimos en Argentina hablamos el español. Además de castellano, también hablo el inglés. Sí, hablo inglés, singlés. Que voy perfeccionando de a poco. Sí, el lunfardo es una forma de hablar que surgió de los inmigrantes que vivían en los suburbios del Río de la Plata. El lunfardo es una jerga que se originó en nuestro país, específicamente en Buenos Aires. El lunfardo se dice de algunas palabras que dentro de la jerga callejera fueron cambiándose por otras. No, sinceramente no conozco ninguna palabra. No conozco una palabra en alguno de nuestros idiomas indígenas. No uso el idioma inclusivo, pero si a alguien le gustaría que lo trate con esa persona, intentaría poder hablar y comunicarme con esa persona de esa manera. A veces. Lo uso más que nada para escribir y con ciertas personas. No es algo que tengo en mi vocabulario, en mi idioma. No lo uso cotidianamente para hablar, pero a veces sí. Depende de la situación y depende de con quién me esté comunicando. No uso el idioma inclusivo. ¡Bienvenides, chochamus! ¡Ey, vosotros! ¡Alto programation! ¡Che, nos espera hoy! ¡Copante! ¿Te sentís bien? Sí, pero estuve viendo de qué trata el programa de hoy y cuando vi la pregunta, ¿cuál es el español que se habla en nuestro país? No quise dejar nada afuera. Es la lengua castellana la que usamos, pero nuestra manera de hablar es distinta de la de otros que también la usan. Así que repito, ¿cuál es el español que se habla en nuestro país? Esa es una gran pregunta. Y la respuesta es difícil de dar de una manera simple. Primero, debemos decir que las lenguas pueden cambiar y es natural que lo hagan. Una misma lengua puede adquirir diferentes formas de acuerdo con múltiples factores: históricos, geográficos, etarios, sociales, etc. ¿Y qué diferencia hay entre lenguaje, lengua y lenguas? Denominamos lenguaje a la capacidad que tenemos los seres humanos para poder producir, emplear y comprender una lengua. La lengua, por su parte, es el sistema o estructura mediante la cual se organiza el lenguaje, que sirve entonces como código de representación y de comunicación.
Una lengua es un sistema de signos que los seres humanos producimos de forma natural para pensar y también para comunicarnos. Los seres humanos tenemos la facultad de pensar y comunicarnos a través del lenguaje. El lenguaje es la facultad que permite la comunicación entre las personas y constituye una base fundamental para ese entendimiento. Se manifiesta en diversas lenguas que presentan gran variedad y riqueza y que caracterizan la naturaleza humana, porque hacen posible la vida mental, social y cultural, la historia y el conocimiento. Pero entonces, ¿qué pasa cuando en vez de lengua en singular nos referimos a lenguas en plural? Existen y han existido en el mundo a lo largo de su historia diferentes lenguas. Muchas de ellas han permanecido y se han transmitido en grupos y naciones a través de la oralidad y otras lo hicieron además a través de la escritura. Sabemos que los romanos hablaban el latín como lengua, los aztecas hablaban el náhuatl, los incas el quechua. Muchas de ellas se han ido perdiendo por razones históricas, políticas y culturales que suelen ir a la par de los grandes sucesos y cambios experimentados por la humanidad. Muchas incluso se fueron transformando o sirvieron de base a nuevas lenguas que hoy en día siguen permaneciendo activas. Cada una de esas lenguas es un sistema que representa una particular visión del mundo, una forma de construirlo, de pensarlo y de modificarlo. Todas las expresiones lingüísticas que nos rodean, como los textos literarios, las conversaciones, las notas periodísticas, tienen en común la utilización de la lengua. Se estima que existen en la actualidad una cantidad de lenguas que oscila entre 3.000 y 7.000. Algunas de ellas son el chino, el inglés, el guaraní, el árabe, el francés, el aymara, el hindi y obviamente el español. Este último se extiende como lengua madre en múltiples regiones y continentes, abarcando principalmente Europa, por España, y América. Y es la segunda lengua madre con mayor cantidad de hablantes después del chino mandarín. Como lengua primaria, es más hablada que el inglés. Entonces, ¿hablamos español o castellano? ¿Por qué el castellano? ¿De dónde proviene esa lengua? El castellano es una lengua vernácula de una región en el centro del territorio español, llamada Castilla y León, que fue originalmente un condado, luego un reino, después una corona y finalmente una comunidad autónoma del Estado español. ¿Cómo fue que el castellano se convirtió en la lengua oficial de toda España y de muchos países de América? Debemos remontarnos a una historia que tuvo como protagonista en su última etapa a un personaje conocido por un texto literario español, El Cantar del Mío Cid. En el año 711, grupos provenientes de Oriente y del Norte de África, de religión musulmana, derrotaron al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Empezó así la dominación árabe de la península ibérica, que se prolongaría durante 8 siglos. Fue durante el periodo de la denominada Reconquista que Castilla extendió su dominio por gran parte de la península ibérica. Y en este escenario irrumpe la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. ¿Quién fue el Cid Campeador? Se trata de una figura histórica y legendaria. Ha pasado a la posteridad como el Campeador, o sea, el experto en batallas campales, o el Cid, del árabe dialectal Sidi, señor. Fue un guerrero nacido en Burgos en 1030, que luchó al servicio de los reyes Fernando I y Sancho II. Desterrado de Castilla en tiempos de Alfonso VI, guerreó por su cuenta contra los musulmanes y tomó la ciudad de Valencia en el año 1094. ¿Cuándo concluye el periodo de lucha por la soberanía del territorio español entre católicos y musulmanes? En 1492, momento en que el último rey nazarí rindió Granada a los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Sí, el mismo año que la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija. Y también el mismo año que la llegada de Colón a América. Recordemos que fueron estos reyes católicos quienes financiaron los viajes de Cristóbal Colón, que determinaron la preeminencia del castellano como lengua oficial del periodo colonial en nuestro continente. El castellano llegó a América con la colonización, a finales del siglo XV, y se impuso como lengua oficial en los territorios controlados por España. La obligación del castellano significó la hispanización del continente,
con la enseñanza del español impuesto a los habitantes que hablaban lenguas propias. Una tarea que fue llevada a cabo por los representantes de la Iglesia Católica que venían al Nuevo Mundo, en su mayoría jesuitas. Los conquistadores impusieron el castellano en estas tierras. Hasta ese momento, los distintos pueblos americanos hablaban quechua, guaraní, náhuatl, maya, mapuche, entre otras lenguas. Más allá de las prohibiciones impartidas con violencia, las lenguas vernáculas se continuaron hablando e imprimieron sus marcas en el español, hablado en nuestro continente. Aun cuando se impusiera el uso del castellano, los sobrevivientes de los pueblos originarios no renunciaron a sus lenguas madres, resistiendo y perviviendo así sus prácticas culturales y su propia identidad. Esas mismas lenguas fueron modificando e influenciando al español hablado en el continente. Así es como el español de América incorporó elementos gramaticales de las lenguas originarias de nuestro continente, así como también las traídas por los esclavos africanos. La huella más visible de las lenguas americanas la podemos encontrar en el vocabulario. Palabras como alpaca, batata, cacao, cacique, canoa, chocolate, cóndor, guano, maíz, mandioca, mate, ombú, papa, tiburón, tiza, tomate, mochila, quilombo y vicuña fueron adoptadas por la lengua europea y dando cuenta de una nueva realidad que representar. Si nos trasladamos al siglo XIX, la lengua hablada en nuestro país volvió a entrar en contacto con otras voces venidas de Europa. Las sucesivas olas migratorias implicaron la llegada de miles de nuevos habitantes a estas tierras, y con ellos, sus lenguas y sus culturas. A partir de 1880, los inmigrantes llegaron desde Italia y España, en su mayor medida, y se combinaban con porcentajes menores de franceses, alemanes, ingleses, escoceses, irlandeses, como también con sirios, libaneses y caboverdianos, al punto que, entrando en el siglo XX, la identidad argentina, si es que para entonces existía, parecía, a la vista de algunos de los intelectuales de la época, cada vez más lejos de asentarse. O más bien, seguía viva, como toda identidad. La gran inmigración había llevado a un crecimiento demográfico enorme. Nuestro país, que en su primer censo llevado a cabo en 1869 no alcanzaba los 2 millones de habitantes, estaba escasamente poblado, con lo cual el impacto de las migraciones transoceánicas fue muy notorio. En la Argentina, que se había abierto al mundo para nutrir su escasa población, la Escuela de la Ley 1420, que proponía una educación laica, gratuita y obligatoria, había sido pensada como un dispositivo de igualación y normalización. La escuela no fue la única institución creada con el objetivo de garantizar la enseñanza de una lengua común y estándar. En el año 1713 se fundó en España la Real Academia Española, que desde entonces se ha dedicado a la elaboración de las normas que rigen en todos los países en los que se habla el español. La RAE mantiene relación con las academias nacionales de los países hispanohablantes, muchas veces con el fin de garantizar una única norma lingüística para todos los hablantes del idioma. ¿Será eso posible? En nuestro país, el organismo que vela por mantener la unidad lingüística es la Academia Argentina de Letras, fundada en el año 1931. Pregunto, Lucas, ¿qué relación hay entre la gramática del castellano y cómo hablamos nosotros, sus usuarios? Buena pregunta. Hay una relación estrecha, pero no por eso libre de tensiones, encuentros y desencuentros. Recordemos que la inicial gramática de Nebrija ha ido experimentando transformaciones desde su publicación hasta la gramática vigente hoy en día. Pero entonces, si una lengua cambia con el paso del tiempo tanto en su norma como en su uso, ¿para qué sirve la gramática? La gramática se encarga de estudiar cómo está conformada una lengua para poder crear e interpretar mensajes. Contiene allí las reglas y normas que regulan su aplicación y la combinación entre sus signos. Al estudiar el funcionamiento de una lengua, aborda aspectos distintos como el léxico, la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática o la ortografía. Intenta contener las convenciones basadas en un consenso para lograr que la comunicación sea efectiva y el código compartido por los hablantes sea el mismo. Claro,
Si hay una interrelación entre lengua y pensamiento, estudiar la gramática es conocernos a nosotros mismos. Y si cada hablante utilizara la lengua a través de sus propias intuiciones, deseos o ansias, esta no lograría una de sus principales funciones, que es comunicar. Simplemente no nos entenderíamos. A pesar de que algunas lenguas cuentan con una gramática que intenta describirlas y darles una norma, las lenguas experimentan cambios, supresiones, adhesiones y modificaciones históricas, culturales, generacionales, artísticas, sociales, entre otras. Por este motivo, podemos afirmar que cada lengua convive con sus propias derivaciones y se desarrolla cotidianamente a través de una gran diversidad lingüística. ¿Es posible pensar una única lengua española en todos los países que utilizan el español como lengua? Resulta difícil considerar al español como una lengua única, imperturbable e impoluta, especialmente en un continente tan vasto y heterogéneo como el americano. O sea, ¿podríamos decir que existen diferentes lenguas españolas? Es la misma lengua, Andrés, pero con variaciones. Si revisamos un poco su historia en América, nos encontramos con algunos interesantes intentos por consolidar una lengua americana, que pueda diferenciarse desde su gramática de la lengua de España. Por ejemplo, en el año 1847, el venezolano Andrés Bello publicó La Gramática de la Lengua Castellana para Uso de Americanos, en la que plantea una serie de cambios, sobre todo para la ortografía española, con el fin de lograr una correspondencia más estrecha entre los signos gráficos o letras y sus sonidos. Entonces, Bello quería simplificar y uniformar la ortografía española con el fin de facilitar el aprendizaje de la lectura y escritura de los niños americanos. Así es. Incluso Domingo Faustino Sarmiento, muchas veces denominado como el padre de la educación argentina, propuso la modificación de la lengua española en nuestra región. Consideraba que la correspondencia entre el sonido y la letra simplificaría significativamente el aprendizaje de la escritura. Pero difería con Bello en su dificultad frente a la lengua española como una herencia cultural. Sarmiento proponía romper los lazos con la Academia Española, ya que consideraba que al independizarse los estados americanos, esa academia carecía de toda autoridad en América y los países de nuestro continente disponían de plena libertad para introducir las modificaciones que estimaran necesarias. Sí, el mismo Sarmiento sugería una modificación de la lengua española funcional a las necesidades de los emergentes países latinoamericanos. Pero, ¿por qué si todos los que hablamos español usamos la misma gramática, no hablamos exactamente igual? Para responder esta pregunta, tenemos que pensar a la lengua más allá de las páginas de su gramática y ubicarla en el contexto donde sus hablantes la utilizan, es decir, debemos considerar su uso y las características específicas de los hablantes. Claro, la diversidad es algo inherente no solo a una lengua particular, sino que es algo característico de todas las lenguas humanas. Dentro de un país, dentro de una provincia, ciudad, dentro de una comunidad e incluso dentro del mismo barrio o familia, coexisten diferentes maneras de hablar una lengua. Esto se debe a múltiples factores. Las características lingüísticas que componen a los hablantes se conocen como lectos. Ahora nos vamos a ocupar de distinguir especialmente tres: dialecto, sociolecto y cronolecto. Sociolecto, también llamado dialecto social, no es una variación usada por una clase social. El sociolecto describe más bien las variaciones de la lengua en su uso social. Eso nos permite pensar la realidad social de la lengua a través de un determinado grupo o comunidad. Para entender esta categoría es necesario pensar en muchas de las categorías extralingüísticas de los hablantes, como sus oficios, actividades laborales y profesionales, acceso a la escolaridad, su edad y género, su origen y procedencia. Los sociolectos permiten pensar una comunidad determinada de hablantes con sus respectivas características compartidas. Por otra parte, la noción de idiolecto es aquella que designa el habla particular de una persona, muchas veces reconocibles como únicas en artistas y escritores. Vimos una mañana en la Biblioteca Nacional. Yo pensé, bueno, he perdido el mundo visible y ahora voy a recuperar otro mundo, voy a recuperar el mundo de mis lejanos mayores. Cronolecto. Con esta denominación se hace referencia a las características vinculadas con la edad de los hablantes. Hay variedades infantil, adolescente y adulta. Cada etapa del desarrollo físico y psicológico de las personas tiene su manifestación en la lengua como herramienta fundamental del pensamiento en los procesos de aprendizaje, de construcción de las identidades y de nuestra relación con el mundo.
Así es como la lengua va ampliándose, configurándose, resignificándose y transformándose a medida que las personas van atravesando las distintas etapas de su vida. El cronolecto contempla las características generacionales e históricas de un grupo de hablantes y la pertenencia a un contexto y/o situación determinada. Podemos ejemplificarlo a través de las letras musicales, como la del tango. Cabecitas adoradas que vienen de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Este género musical, surgido principalmente en el Río de la Plata en las primeras décadas del siglo XX, reunió el complejo vocabulario de las distintas voces migrantes que llegaban al puerto de nuestro país. La mezcla de diferentes lenguas, principalmente europeas, como la italiana y sus diferentes dialectos, dio lugar a una jerga conocida como lunfardo y a otra también conocida como cocoliche, utilizada principalmente por la población juvenil. Ninguna de las dos es una lengua, pero sí implicaron una manera de comunicarse y de representar la vida y la sociedad de esa época en las ciudades portuarias y barrios de la ciudad. Tuvieron un gran alcance y visibilidad, especialmente en el léxico, es decir, en su vocabulario, repercutiendo en la expresión artística de poetas y músicos, particularmente en el popular género musical, el tango. Palabras nuevas eran empleadas literariamente y entonadas en muchas de sus canciones, y muchas de aquellas expresiones del lunfardo aún se mantienen en uso. Se mantuvieron en las utilizaciones de generaciones posteriores las voces de personas de otras épocas. Nuestros antepasados, como bisabuelos y bisabuelas, continúan presentes en palabras o expresiones que han trascendido el paso del tiempo a través de canciones, poemas y especialmente en el uso cotidiano. El tango es solo un ejemplo de un contexto determinado, pero lo mismo podemos reconocer en otros géneros como el folclore, la cumbia y el rock. Expresiones como crush, shipear, flashear, previa, friendzone, ATR, UPD, flow, ¿te suenan? Por último, nos ocuparemos del dialecto. En él se incluyen las variedades regionales y geográficas que utilizan los hablantes de una misma lengua. Como hemos repasado, una misma lengua se manifiesta y circula en diferentes países con pequeñas o grandes variantes. Pensemos en los cambios fonéticos, morfosintácticos o léxicos entre el español de México, España o el de Argentina, como ejemplos. Hay algunos factores lingüísticos, políticos y culturales que podemos considerar a la hora de asociar los dialectos a una misma lengua. Que sean mutuamente claros sin necesitar un aprendizaje previo. Que formen parte de un territorio políticamente unificado. Que posean un sistema de escritura común y compartan una tradición literaria. Los dialectos son variantes geográficas condicionadas por factores históricos, diferenciados especialmente por el contacto lingüístico. Las variaciones en los dialectos suelen ser habitualmente las siguientes. La influencia de otra lengua y sus tensiones de poder o valoración. La separación territorial que da lugar a evoluciones diferenciadas. El origen de sus pobladores y las diferencias dialectales de origen. ¿Cuáles son las variedades del español en Argentina? A lo largo y a lo ancho de nuestro país, el español adopta características propias de los diversos grupos y comunidades de hablantes que presentan muchos puntos en común, pero también algunas diferencias. Es importante destacar que las relaciones entre las diferentes variedades de una lengua, tanto por sus similitudes como por sus diferencias, no alteran la capacidad y posibilidad de una comunicación efectiva, por lo que no afectan una de las funciones principales de la lengua, que es comunicar. Además, realza y destaca la función de la lengua de constituir la identidad cultural de sus pueblos. Podemos mencionar algunas variedades del español habladas en nuestro país, como el rioplatense o bonaerense, litoraleño, patagónico, cuyano, central como el cordobés y el puntano, el noroeste y el guaranítico. Cada una de estas variedades fue consolidándose a través de un complejo proceso histórico, político y social, repleto de tensiones, préstamos y disputas que dan cuenta a su vez de la historia de nuestro país. Uno de los componentes determinantes de las variedades se puede pensar a partir del contacto con otras lenguas. Este contacto, que puede deberse a razones políticas, culturales o económicas, no solamente responde a las necesidades comunicativas de sus hablantes, sino que además da cuenta de la coexistencia de lenguas dentro de un mismo estado. Siendo el lenguaje un patrimonio cultural, todo intercambio en el ámbito de la cultura implica un intercambio lingüístico. El contacto entre lenguas puede establecerse de modo directo, cuando distintas poblaciones conviven en un mismo territorio, o de manera indirecta,
en regiones diferentes por medio de relaciones culturales, económicas y políticas. También varía según la intensidad en la que las lenguas han estado o permanecido en contacto. En nuestro país, no solo podemos pensar préstamos entre las lenguas de pueblos originarios y el español, o entre el español y las lenguas migrantes que han poblado el país en diferentes momentos de la historia. Es necesario resaltar que esta convivencia no es ajena a desafíos, conflictos y discusiones en relación a legitimaciones y deslegitimaciones, valoraciones y desvalorizaciones entre el español y las otras lenguas de contacto. Los límites geopolíticos de Argentina nos invitan a pensar si existen verdaderamente límites lingüísticos. La lengua como objeto y vehículo de la cultura está en constante movimiento y transformación. Y ahora que ya hemos reflexionado sobre la diversidad de nuestra lengua, les propongo un desafío. La idea es que pensemos de qué manera podemos escribir desde nuestro propio cronolecto, sociolecto y dialecto una canción que ya fue grabada y transformarla a un lenguaje más actual. Traje un tema de tango que escuchaba un familiar cuando yo era chico y siempre me hizo pensar sobre ese universo construido con el lunfardo. Se llama Milonga Lunfarda, y dentro de la canción encontraremos definiciones de la lengua tanguera. Por eso te proponemos que al escuchar esta milonga pienses cuál es la música que te identifica y qué expresiones, vocabulario o léxico específico vas a utilizar. Nosotros vamos a empezar con esta. ¡Toda suya, maestro! Es una mina y el juez es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía le gana, el que roba se empiofana, el chorro vulgar ladrón, al sol se llama el chabón y al vivo le va a tener rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula, y al ver por al revés, si te le echaste tenés, y en la rama si está seco, si está bien anda derecho, tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cocorro es el lugar donde se hace el amor, vaya es un gran señor, que sus mangos acabaran, la vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador, donde un curda se borracha y se hace patancha de la base sobrador. El que trabaja labura, el que no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de tu impostura. Para racha es quiciadura, que es la vida funera, la cama es una candrera y a policiones dormirse, rasgar un piatarse sin seguimiento lo mancha cualquiera. ¿Qué te van a contar si ya está todo renoviado? Aquello visto en Cunao lo sabe toda mi tierra, che. Si hasta la Real Academia. Ahora, podríamos sugerir una canción que hayas escuchado dentro del pop, la cumbia o el trap. Lo que más te guste. Podés buscar bases y pistas en internet o las notas y partituras si sabes tocar algún instrumento. Vamos a reescribir la letra de esta canción elegida agregando una propia. No te olvides de utilizar la lengua con toda naturalidad. Nosotros vamos a seguir con la milonga lunfarda y vamos a ver qué sale. En este hermoso país, es mi tierra, la Argentina. Alto embole es la rutina.
y same si estás bajón. Y googlear es buscar, cuando una duda te agarra, rescatarse a hacer vida sana, ameo cualquier chabón, el youtuber un campeón que las redes acapara. ATR, perro, cumbia, gato, cajetele a piola. Perdón, me copé, como se decía en mi adolescencia. Repasemos brevemente la historia de las lenguas de nuestro continente. Las diversas lenguas habladas por los pueblos originarios tuvieron que padecer la instauración de una lengua invasora que trajeron los conquistadores. Fueran estos portugueses, franceses, ingleses o, como en nuestro caso, españoles. Pero los invasores no hablaban todos de la misma manera, ya que dentro de España también había una gran variedad de lenguas. Sin embargo, la lengua castellana fue utilizada para unificar el dominio en las colonias y se impuso como una lengua estándar. Los primeros estados americanos libres, a excepción de Estados Unidos, Brasil, Haití, entre otros, asumieron y o consideraron al español también como lengua institucional. Con las primeras migraciones masivas, el español, hablado por los americanos, entró en contacto con lenguas de todas partes del mundo y se produce el segundo escenario de contacto lingüístico, sintiendo el impacto transformador de nuevos hablantes, hombres y mujeres, europeos, africanos y asiáticos, que también fueron poblando los países de la región. Nuestro continente es muy amplio y diverso. Cada país experimentó históricamente su propia relación con el castellano en función de las propias lenguas prehispánicas, de las características de los pueblos que habitaban antes del dominio invasor, del tiempo transcurrido hasta la conquista y durante el cual luego permanecieron como colonias, de las características culturales de sus ciudades y zonas rurales, por ejemplo. El castellano se desplegó por América, pero adquirió características específicas en cada país y en sus diferentes regiones. Muchas veces, principalmente en el caso de fronteras de integración, las características culturales de quienes habitan allí son compartidas a uno y otro lado del límite, con lo cual no es fácil distinguir quién corresponde a cada país. Este fenómeno nos muestra que los límites son arbitrarios. Es decir, son una intervención artificial que fue agregada al espacio en el que habitan las personas y donde tienen lugar sus relaciones, y por lo tanto han generado divisiones que son cartográficas y político-administrativas, pero no siempre sociales. La formación de los estados llevó a la adopción de lenguas oficiales, símbolos patrios, himnos, efemérides y demás, con el objetivo de definir la identidad de sus respectivas naciones. Sin embargo, las áreas de frontera suelen mostrar realidades mucho menos tajantes. En la zona fronteriza de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil se pueden encontrar en común el mate, la música como el candombe, el chamamé y el tango, y la lengua guaraní. También se comparten en gran parte de estas fronteras el chipá, las empanadas, el curanto y el asado, rituales como la Pachamama y el carnaval andino, unidos por la cultura y separados apenas por el idioma y los límites entre los países. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. En España solamente se habla castellano. Es falso, porque además del castellano, también se habla el catalán, el vasco y el gallego. Eso es falso. En España se habla el español y también el catalán. Falso. Si bien la lengua oficial de España es el castellano, es un país con muchas regiones o zonas lingüísticas, donde se hablan diferentes lenguas, como el catalán, el gallego o el vasco, que en muchos casos se consideran cooficiales. Las lenguas cambian todo el tiempo. Yo no hablo el mismo español que mis bisabuelos, ni hablo el mismo español que un mexicano. ¡Ándale! Verdadero, porque
las jergas van cambiando con el tiempo con respecto a lo de mis bisabuelos o mis abuelos o hasta mis padres. No hablaban el mismo español o utilizaban las mismas palabras que se utilizan ahora en mi juventud o como nos hablamos ahora. Teniendo en cuenta que además de que algunas personas en el pasado no iban a la escuela o que la cultura fue cambiando en diferentes lugares de los países, del mundo, me parece que esta afirmación es verdadera porque actualmente se habla un español muy diferente al de antes. Verdadero. La lengua tiene un carácter social y es apropiada por los hablantes según sus necesidades, particularidades y contextos. Por eso podemos decir que es natural que varíen, que cambien, que se adapten, porque eso quiere decir que están vivas. Si la lengua cambia, no nos podremos comunicar más. Es falso, porque si la lengua cambia, nos podemos seguir comunicando a través de señas, miradas y gestos. A ver, eso es falso porque nuestro idioma evolucionó a lo largo de los años y añadimos otras palabras o algunos modismos y seguimos comunicándonos. Falso. Los cambios en las lenguas son graduales y paulatinos. Son frecuentes en el léxico o en un conjunto de palabras, en la pronunciación, entonación, etc. Pero no altera la capacidad y posibilidad de una comunicación efectiva. Los y las jóvenes de hoy hablan mal. Me parece que esta afirmación es falsa, ya que los y las jóvenes de hoy no hablamos mal, sino de una manera diferente o capaz bastante informal. Pero sabemos con quién hablar de una manera o con quién hablar de la otra. Falso. Para mí es falso, para mí no hablamos mal. Sino que tenemos nuevas maneras de hablar o de comunicarnos o cosas de nuestra generación que surgen y tal vez las personas mayores no comprenden, pero entre nosotros sí nos comprendemos, pero no creo que es hablar mal. Falso. Es completamente falso. Cada grupo de hablantes tiene sus características propias. El cronolecto, que nos permite pensar cuáles son los usos de una generación o conjunto de hablantes. Muchas veces son los jóvenes los que permiten ampliar las dimensiones de una lengua, incorporando palabras nuevas del mundo de la tecnología o de las redes, como tuitear o scary, y asumiendo nuevos conceptos y referencias sociales de la contemporaneidad. Una palabra no puede ser usada si no la aprueba la RAE, la Real Academia Española. Es falso, porque hay muchísimas palabras que usamos y la RAE no lo aprueba. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo no está aprobado por la RAE e igualmente se utiliza. Me parece que esta afirmación es falsa, ya que cada uno puede hablar como quiera y no hace falta que la RAE apruebe tal o cual palabra para poder utilizarla. Falso. Si bien la RAE es una institución que pregona los usos adecuados o correctos sobre cómo usar la lengua española, los hablantes de una lengua la utilizamos según nuestras propias necesidades, funciones y contextos, y es este mismo uso el que genera cambios en la norma. La lengua es un fenómeno social, dinámico y en constante transformación. Pregunto, ¿la diversidad lingüística está en peligro a nivel mundial? En la exposición Voces, que formó parte del Fórum 2004, se dio a conocer que de las 5.000 lenguas existentes en el mundo, un 95% de ellas estaba en riesgo de desaparecer. Por otra parte, en los casi 200 estados del globo se hablan cerca de 5.000 lenguas y 41.000 dialectos. Pero llegar a saber el número exacto es casi imposible porque en la mayoría de los países plurilingües jamás se realizó un censo lingüístico. Solo se habla una lengua en Barbados, Cuba, Corea del Norte y del Sur, Maldivas, Islandia y Liechtenstein. La política estatal más extendida es la adopción de un solo idioma oficial y una total identificación entre lengua y Estado. Son pocos los países que reconocen su diversidad lingüística interna, pero todavía son menos aún los que tienen políticas públicas para preservarlas. La falta de cuidados, sumado a la expansión de lenguas agresivas,
provenientes de la dominación colonial o económica, la fuerza arrasadora de la globalización y el bombardeo mediático ponen en riesgo la diversidad de lenguas. La magnitud de las previsiones a futuro es tal que se habla de un lingüicidio. La lengua muere para siempre y con ella su mundo, un saber que se condensa en torno a la misma, un punto de vista, una cosmovisión y todos sus contenidos simbólicos. Sin embargo, aunque son los menos, hay países que se han preocupado por generar políticas de preservación y difusión de la diversidad lingüística. Dentro de nuestro continente tenemos algunos casos, como el del Estado Plurinacional de Bolivia, que llevó esta preocupación a la Constitución como una política de Estado. Uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano. Por su parte, Paraguay también cuenta con una ley de lenguas desde 2011 que establece como lenguas administrativas del Estado el guaraní y el castellano. En nuestro país, el español es el idioma utilizado en la administración pública en todo el territorio, lo que no quiere decir que no se reconozcan otras lenguas diferentes. Nuestro sistema educativo contempla escuelas especiales que buscan valorizar y dar continuidad a las lenguas de diversas comunidades originarias, a través de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Pero el panorama a nivel mundial presenta sus complejidades. La diversidad lingüística también está en peligro en América Latina. Las lenguas, sostuvo el humanista Antonio Nebrija, siempre fueron compañeras de los imperios. Mientras algunas lenguas desaparecen, otras invaden, conquistan y se instalan, como el griego, el latín, el árabe, el inglés, el francés, el portugués y el ruso, que siempre ocuparon territorios a la par de los ejércitos y del comercio. Esto también nos deja ante una realidad. Escribimos en lenguas invasoras y, por otra parte, una lengua sin Estado es una lengua en peligro. También han hecho lo suyo la unificación política de regiones, las invasiones y hasta las epidemias, las grandes migraciones y el colonialismo. En la actualidad, el número de publicaciones, como también su producción simbólica, son indicadores de la importancia de un idioma, pero también del país al que represente. De acuerdo con datos de la UNESCO, del total de lenguas en peligro de extinción, más del 50% están actualmente en riesgo y el 96% son solo habladas por el 4% de la población mundial. Se considera que una lengua está amenazada cuando un 30% de los niños de su comunidad no la aprende. Los factores son el número absoluto de hablantes, la proporción de estos sobre la población total, dónde, con quién y de qué se habla en esa lengua, pero también la respuesta que ésta pueda darle a nuevos dominios y medios y las condiciones existentes para la alfabetización en esa lengua. La muerte de las lenguas se aceleró en el último siglo y el continente americano ha sido una muestra destacada de ello. El idioma de los yámanas, habitantes de la isla de Tierra del Fuego, permaneció casi intacto en función de la distancia hasta el siglo XIX. El misionero Thomas Bridges la registró en su diccionario Yámana Inglés. La riqueza de esta lengua era tal que tenía 10 palabras diferentes para el acto de morder. Pese a sus lujos de exactitud y sus mitos, los yámanas eran ágrafos, o sea, no tenían escritura, y así, con la llegada de los europeos, su lengua se fue extinguiendo junto con sus pobladores. De acuerdo con la Universidad de Lyon, en Francia, existen unas 950 lenguas de una enorme diversidad en el continente americano. Según la UNESCO, en Perú hablan el quechua unos 4,4 millones de personas, en un país de casi 100 idiomas autóctonos. En Bolivia, solo un 43% de la población tiene como lengua materna el español,
mientras en el altiplano un 36% reconoce al quechua y un 22,5% al aymara. Paraguay presenta rasgos únicos. Se hablan allí 21 lenguas y el guaraní es hablado por el 95% de la población, siendo un país bilingüe en los centros urbanos y unilingüe guaraní en un 52% en el campo, con tan solo 6% de habitantes que solo hablan español. En México, en la Universidad de Chiapas, el 47% de los estudiantes declararon ser hablantes de una lengua indígena. En Colombia, la UNESCO registra 65 lenguas. Ecuador cuenta con la mayor proporción de población indígena, de la cual la mitad habla quechua, pero hay un total de 12 lenguas aborígenes. En Venezuela perduran por lo menos 38 lenguas indígenas, mientras en Guatemala se conservan unas 50. En cuanto a lenguas en peligro, el estudio de la Universidad de Lyon señala para América entre 250 y 306 lenguas amerindias en peligro de extinción. Al menos 14 lenguas mexicanas están en serio riesgo o ya moribundas. La situación en Perú no es mucho mejor. En Brasil, cerca de 133 de las 170 lenguas existentes están condenadas al silencio. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Lenguas como el chané, vilela, selknam, haush, teuchen, gununacune, el alentiac y el milcayac, que se hablaban desde Salta hasta Tierra del Fuego, ya no se escuchan, lo cual es un indicador de la diversidad lingüística en nuestro país. Si volviéramos al periodo anterior a la llegada de los europeos a estas tierras, los especialistas calculan que se hablaban, solo en lo que reconocemos como territorio argentino, entre 20 y 25 lenguas pertenecientes a 7 familias lingüísticas diferentes. Las dudas y desacuerdos al respecto provienen de que se trata de lenguas ágrafas, es decir, de las cuales no hubo registro escrito, excepto por algunas redacciones que hicieron misioneros religiosos o viajeros. ¿Cómo saber cuántas personas hablan estas lenguas? El Censo sobre Hablantes de Lenguas Nativas se realizó en 1965 y no fue muy preciso, ya que no fue llevado a cabo con la intención de saber si esas personas podían expresarse de manera fluida en esa lengua. Otro factor de influencia fue que muchos pueblos indígenas en ese momento no querían dejar ver que hablaran alguna de esas lenguas para no ser estigmatizados. Más allá de las estimaciones, se ha detectado que las lenguas que corren más riesgo son el tehuelche, con menos de 10 hablantes en la provincia de Santa Cruz, y el chorote, en Salta, con menos de 500 hablantes. Las otras lenguas, como el mapuche, el toba, el huichí, mataco, pilagá, mocoví, el quechua, el chiriguano, chané y el guaraní, atraviesan también situaciones de gravedad, pero no de la misma magnitud. ¿Por qué se llegó a esta situación? Entre otros factores, porque la primera ley de educación de 1884 solo reconoció al castellano como lengua de estudio, mientras que desde la lingüística recién se empezó a abordar a las lenguas indígenas en los años 1960. De todos modos, el retroceso de las lenguas indígenas comenzó principalmente con las llamadas conquista del desierto y del Chaco, ocurridas hacia las últimas décadas del siglo XIX. En aquel contexto, la adopción del castellano o bien el ocultamiento de la lengua nativa se transformó, más que en una opción, en una estrategia de supervivencia. Por otra parte, en algunos casos, esta imposición del castellano se vino a sumar a un hecho anterior. Algunos grupos indígenas habían sojuzgado a otras comunidades y les impusieron el uso de su lengua, como ocurrió cuando los chiriguanos, hoy reconocidos como abá guaraní, doblegaron a los chané,
o como les ocurrió a los tehuelches, derrotados primero por los mapuches y luego por los españoles. ¿Qué se pierde cuando desaparece un idioma? Al desaparecer un idioma, se pierden también los rituales, los mitos y demás particularidades de la identidad cultural de la comunidad de hablantes. Entre estas lenguas, en retroceso, también se ubica el mapuche. Su historia es, sin embargo, particular. Este retroceso responde en parte a lo que se ha denominado suicidio mapuche, la decisión de los indígenas mayores de 60 años de no transmitir su idioma a las generaciones más jóvenes, porque asumieron que los exponía étnicamente ante una sociedad homogeneizada por el castellano. Hola, yo soy Estela Picón, soy de Salta, trabajo en la Universidad Nacional de Salta y estoy al frente de algunas materias del área lingüística. Una de esas materias es sociolingüística, y sociolingüística tiene algunos temas que son los que se dan en los últimos años del secundario, que son los que ustedes cursan. En la Argentina, en principio, podemos decir que no hablamos solamente español. Hay gente que considera que el país es monolingüe, es decir, que habla una sola lengua, que es el español, y que se estudian algunas lenguas extranjeras como el inglés, el francés, el alemán. Pero en realidad, si miramos el mapa de las lenguas en la Argentina, nos vamos a encontrar con una multitud de lenguas. En Salta, aparte del español, se hablan 7 lenguas indígenas, aparte del aymara y el quechua, que a veces hablan los hablantes que migran desde países como Bolivia o Chile y también se hablan en la frontera. Por lo tanto, no podemos decir que hablamos una lengua, sino que hablamos multitudes de lenguas. También, por ejemplo, hay migrantes senegaleses y ellos traen también sus lenguas. Aparte, hay migrantes que vienen de Haití, traen el criollo haitiano. Por lo tanto, hay una diversidad muy grande de lenguas para que nosotros podamos decir que somos exactamente monolingües, aunque algunos hablamos una o dos o varias más. Nosotros en Salta, yo vivo en Salta, hablamos una variedad lingüística que es diferente de la que hablan en Buenos Aires, en el Río de la Plata. Pero también es diferente de la que hablan en Cuyo o es diferente de la que hablan en el litoral. Estas variedades, llamadas también por algunos dialectos, en general estudia cuáles son las diferencias regionales que están directamente relacionadas con la procedencia de los hablantes. Podemos hablar acerca de la transformación o el cambio de la lengua como la ley de la lengua. Es decir, una lengua está viva justamente porque cambia. Si una lengua no cambiara, se trataría de una lengua clásica o lengua muerta. Por ejemplo, en algunas escuelas de Salta y de otros lados del país, se estudia latín y griego. Pero no se estudia el latín y el griego que ha evolucionado. Se estudia el latín del siglo I después de Cristo y el griego del siglo V antes de Cristo. Esas son lo que se llama lenguas muertas, lenguas solamente escritas que no han evolucionado. Si esas lenguas no cambian, entonces esas lenguas no se llamarían vivas, vivas entre comillas, es decir, no son lenguas que evolucionan. Lo normal es que cambian todo el tiempo. Nuestra lengua, en este caso el español, cambia todo el tiempo y ustedes lo pueden ver de una manera muy sencilla. Si, por ejemplo, piensan en el lenguaje de la informática, en el lenguaje de la economía, en el lenguaje de la moda, lo que hace, por ejemplo, el español es tomar términos de otras lenguas, por ejemplo, el término coachear. Coachear es un verbo que viene de una palabra que procede del inglés. Pero nosotros, en realidad, lo que hacemos con esa palabra es transformarla. Y lo ponemos como verbo con una terminación propia de los verbos del castellano. Y decimos coacheo, que es un sustantivo. Y decimos coacheado, que es un adjetivo. Y si quieren, podemos agregar un adverbio que no existe, pero podemos inventarlo como coacheadamente. Es decir, lo que hacemos es trasladar palabras de otras lenguas, pero nosotros las vamos transformando. Los chicos en general, como ustedes, inventan todo el tiempo palabras. Si, por ejemplo, es infumable, eso es una palabra inventada a partir de fumable, que es otra palabra inventada. Y todo el tiempo vamos generando palabras nuevas. Y va cambiando por contacto con otras lenguas,
va cambiando también porque el lenguaje va modernizándose, porque la realidad va modernizándose. Es uno de los temas más estudiados dentro de la lingüística y de la antropología. Nuestra lengua, por ejemplo, la variedad que nosotros usamos en la Argentina, también se relaciona directamente con los contactos que tiene. Por ejemplo, la variedad de Salta tiene muchísimas palabras que proceden del quechua, porque el quechua era una lengua que se hablaba junto con el español hasta principios del siglo XX y se hablaba casi plenamente, después se perdió. Se perdió como lengua plena, pero de ninguna forma se perdió como contacto. Por ejemplo, nosotros en Salta decimos, para decir que algo está muy caliente, decimos tui. Y para decir que nos hace frío, decimos chui. Esas formas son del quechua y han pasado exactamente como interjecciones al castellano. Lo mismo, esto sé que el resto del país no lo usa porque justamente no tiene esos contactos. Hay formas gramaticales que proceden del quechua y que nosotros en el NOA las usamos, y que en otros lugares no. Entonces esto sí es bastante interesante, porque tiene que ver con los contactos, y porque si una lengua toma los contactos de otra, toma la realidad, y toma en cierto modo la forma de pensar que tenía la gente que habló otra lengua. Por eso es que es tan importante conservarlas, y por eso es que las lenguas indígenas en nuestro país son tan importantes. Si se mueren las lenguas indígenas, es decir, si desaparecen, si dejan de hablarse, se va a morir todo lo que es esa realidad que percibía la gente, es decir, es un legado cultural pero muy importante. Si hay un pensador que trabaja la cuestión del lenguaje es Jacques Derrida. Saben que Derrida, en un libro conocido con el nombre de La Gramatología, dice una de las frases que más nos hizo pensar en los últimos años en relación a el vínculo entre el lenguaje y la realidad. Nada hay fuera del texto, dice Derrida. Tremenda idea que nos hace repensar hasta qué punto somos más que lenguaje. Porque claramente nuestra relación con la realidad es una relación atravesada por lo que decimos. Fíjense que todo lo que nosotros construimos como sentido pasa por el lenguaje, y que cuando intentamos pensar lo que hay afuera del lenguaje, solo podemos referirnos a ello, ¿cómo? Con más lenguaje. Somos de algún modo esclavos de las palabras. Las palabras nos constituyen en lo que somos, pero no podemos zafar de ellas. Tenemos la intuición, la sensación de que hay algo más que texto, pero es imposible acceder a ese resto que queda afuera. Derrida, en un libro llamado El monolingüismo del otro, dice algo todavía más impactante. Dice Derrida que no hablamos un lenguaje y que el lenguaje es impropio. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que no hablamos un lenguaje? Claro, lo que Derrida nos quiere de algún modo provocar es la idea de que cuando hablamos un idioma, ese idioma está constituido al mismo tiempo por residuos, por historias, por tradiciones, por otras palabras en otros idiomas que terminaron conformando parte del diccionario del habla actual. El lenguaje es babélico. Babélico significa que en el idioma que hoy hablamos hay restos de todos otros lenguajes que a veces ya no existen o que se han ido transformando para el uso del lenguaje actual. Pero lo más impactante, no me digan, es que Derrida dice, no hablamos un lenguaje y el lenguaje es impropio. ¿Qué significa que es impropio? Que nosotros creemos que hablamos un lenguaje, pero tal vez es el lenguaje el que nos habla. El lenguaje nos habla. Usamos palabras que tienen toda ya su significado previo. Nadie de nosotros crea un significado nuevo de ninguna palabra. Utilizamos palabras que ya
presignifican. ¿Cómo puede ser entonces que creamos que somos libres al hablar si lo único que hacemos es utilizar palabras que ya tienen un sentido previo? Alguno me dirá, bueno, pero las combinamos como queremos. Ja. Las combinamos utilizando las reglas normativas de la gramática, que de algún modo nos ayudan a comprendernos, pero que al mismo tiempo encorsetan y enclaustran nuestra expresión no solo al uso de palabras con significado previo, sino a una combinación finita y normativa de sus términos. ¿Qué será hablar un lenguaje que no esté estructurado de ese modo y que sea plenamente auténtico? Tal vez ese ideal no tenga sentido y no haya otra manera de entender que el lenguaje, como todo lo que hacemos, es parte de una construcción social. El idioma, como vimos, cambia, se transforma y en algunos momentos también se usa con distintos fines. Acá vamos a ver algunos ejemplos artísticos de cómo podemos jugar con nuestra lengua. La milonga, como una manifestación musical, no solo pertenece a décadas anteriores, sino que puede ser abordada nuevamente, pero con voces de esta época. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Si jugar con el idioma y las palabras es la idea, el uruguayo Leo Maslías decidió cantar uno de los clásicos de la música romántica como Inolvidable, pero en su versión original en inglés y sin utilizar ninguna vocal. El resultado está a la vista, o al oído, mejor dicho. Otro que se dedicó a jugar con el lenguaje fue el gran León Gieco, quien decidió hacer y grabar una canción solo utilizando la vocal O. ¿El resultado? Los Orozco, todo tocó. Como vimos hoy, pensar y reflexionar sobre nuestra lengua implica, directa o indirectamente, pensar y reflexionar sobre nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra historia y nuestra identidad como sujetos y miembros de una comunidad. No podemos pensarnos como sujetos sin pensarnos a través, desde y con el lenguaje. Desde que nacemos en una cultura, aprendemos al menos una lengua, conocida como nuestra lengua madre, que es la herramienta principal para pensar el mundo, para comunicarnos dentro de esa cultura y para afrontar las experiencias. Por eso, podemos repensar nuestra utilización del español como un fenómeno sincrónico y revelador de un contexto específico. Explicar los fenómenos sociales desde la lengua para entender que como sujetos sociales somos sujetos dinámicos, vivos en nuestra manifestación lingüística. La lengua es una pieza clave a la hora de pensar los procesos de construcción de identidades y de la construcción del yo, el nosotros y el ellos y ellas. Desde que incorporamos el lenguaje, nuestra identidad queda envuelta en una permanente red de significaciones y de resignificaciones. Pareciera que la identidad como concepto y como experiencia no puede pensarse ni categorizarse por sí sola, sino en relación con un otro. En América Latina, al igual que en España, existen variedades lingüísticas que se producen por razones y necesidades específicas de una comunidad o grupo de hablantes. Debemos considerar al español desde la diversidad lingüística, desde la realidad heterogénea de los pueblos, resaltar el carácter social de la comunicación para entender los procesos de cambio y transformación y así sentirnos parte de ellos. No todos los hablantes de español de nuestro país hablamos o adquirimos el idioma de la misma manera. Ni nos relacionamos con esta lengua de igual modo, ni lo empleamos en las mismas situaciones, ni tampoco nos lo apropiamos de una única manera. La lengua nos acompaña en el largo proceso de conformación de nuestra subjetividad. Nos acompaña a construirnos, deconstruirnos y reconstruirnos. La lengua no solamente nos sirve para comunicarnos, sino también para construir nuestra identidad.
Hasta la próxima. Salió buenardo el programa, ¿eh? Piola. Fue como piña.